Buenas tardes, bienvenidos al Mejor Plan, el programa que te muestra la usina cultural platense. Celi, como todos los martes estamos firmes acá para mostrar la cultura que en la región. Llueva, truene, caiga del cielo, ¿no? Que es un día bastante horrible, pero acá estamos en vivo, 17:30 por el canal de la universidad. Hoy está horrible, pero ayer, el domingo, hace dos días, fue un domingo hermoso y tuve la oportunidad de estar en el festival, en los So Far Sounds, La Plata, que realmente se hace 25 veces que se hacen en la ciudad de La Plata, es hermoso. Son encuentros íntimos entre el público y los cantantes música, ¿no? Y la música. Medio secreto, medio como que fue una noche mágica y vamos a hablar con parte de la organización de los So Far de La Plata, porque realmente... ¿De qué se trata? Es una movida internacional. Que no sucede solamente en nuestro país y tampoco solamente en nuestra ciudad. Nació en Londres y de Londres se desparramó por el mundo y llegó a la ciudad de La Plata. ¿No? Bueno, es una opción más para esta ciudad cultural de ver qué hacemos, ¿no? Un día muy a la noche vamos ahí, caemos, nos dejamos sorprender, así que vamos a estar escuchando. Conocer gente. Y viste que dije festival porque está el Festival Tranza, que también vienen las compañeras a presentarnos de qué va a ser esta tercera edición del Encuentro Gráfico Federal. Exactamente, y también vamos a tener teatro y música. Porque... con una gran amiga de la casa, que es Mica Cortese. Exactamente, Irma Baby viene a nuestros estudios junto al Facha, así que vamos a estar disfrutando un pedacito de este show que después el fin de semana, en el momento de la agenda, les vamos a recomendar. ¿Cuándo ir a verlo? Hoy no tenemos a Grace en la agenda, pero vas a estar vos. No tenemos a Grace, pero acá todo terreno. Vamos siendo un poco de todo. Compartiendo las mejores opciones para el fin de semana. Y poniéndonos un poco más serio, lo que sigue preocupándonos mucho en la política cultural de la ciudad de La Plata es el cierre de centros culturales, de clubes. Realmente afecta muchísimo a los trabajadores culturales de la región porque se ven afectados entre tantas cosas, porque se cancelan sus obras, se cancelan sus recitales. Sí, la ausencia completa del Estado, ¿no?, en el espacio cultural y artístico y los trabajadores y trabajadoras de este sector que quedan totalmente desamparados. Y esto lo hablamos el año pasado y continúa, así que los invito a ver lo que el año pasado hicimos sobre esto. Bueno, es algo que vemos mucho y venimos denunciando acá en el programa, es la cantidad de centros culturales que los fines de semana, sobre todas las cosas, se clausuran, ¿no? Y se clausura por un código urbano que tiene muchísimos grises, que deja mucho que desear al momento, ¿no?, de darle un montón de libertad, por ejemplo, a control urbano para que cierre los lugares, generalmente por ruidos molestos y, bueno, y un montón de diversas cosas que exigen, ¿no? Pero me parece que es importantísimo, ¿no?, que se reglamente, que se reordene, porque lo que está acá en juego es, además de la apertura de un montón de centros culturales, un montón de laburo de trabajadores culturales. Exactamente, y lo tomamos de ese lado. Nosotros trabajamos mucho ese concepto, digamos, trabajadores de la cultura, una compañera acá, y tratamos de darle fuerza a eso, digamos, como trabajadores, de que hay gente que vive eso, digamos, no invitarlo así, que yo, las actividades que hacen muchos en cuanto al arte, digamos, no sé, lo ven como algo que nada. Un pasatiempo. Como un pasatiempo, un hobby. Bueno, estábamos viendo lo que el año pasado hablábamos sobre esta reforma del código. Le doy la bienvenida a Santi. ¿Cómo andas, Santi? Compañeros, pensaba recién con las imágenes que compartíamos, si hay algo que visibilizamos acá en el Mejor Plan, que el hecho de estar varios años consecutivos, es como muchas problemáticas siguen ahí pendientes, ¿no? No hay una resolución, una respuesta fehaciente ahí del municipio tratando de dar alguna solución a los espacios culturales, así que es un poco terrible ver lo que pasa con el Teatro Argentino, los espacios culturales. No exagero si digo que esto continúa. Esto continúa, después por ahí vamos a poder ampliar más al final del programa, pero siguen sucediendo cosas con deudas de subsidios y demás cuentas pendientes que tiene el municipio con los centros culturales, pero por ahí después podemos tirar más detalles. Y ahora sí, Celi, le damos la bienvenida a Sol y Ale, que son parte de So Far La Plata. La Plata, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno tenerlos acá. Ellos son parte de un equipo muy grande que hace So Far La Plata.
que no exageraba yo. Vivimos este último domingo la edición número 25 y fue una noche realmente muy linda, en un ambiente íntimo con los artistas y esa vinculación que se genera, ¿no? Me parece que es la idea madre de Sofar. Exactamente, sí. ¿Cómo nace Sol Sofar y cómo llega a la Ciudad de La Plata? ¿Quieres contarle más? No, por favor. Que yo me pongo play ya, pues. Bueno, Sofar nace en Londres. Sofar es una sigla. Song from a room. Quiere decir canciones desde una habitación. Porque mucha gente nos pregunta, so far, so... No, es eso. Nada más. Bien. Es como te guste decirlo. Nace en Londres hace 10 años ya. Este año cumplimos 10 años. Nace con la idea de dos amigos que se encontraban en un bar y querían disfrutar de la música de los artistas, y de repente por el ruido de las botellas, por las charlas y todo eso, no podían disfrutarlo. Entonces decidieron hacer eventos, que es algo que se hace desde hace muchísimo, o sea, desde siempre básicamente, en su casa, con la idea de que la atención sea pura y exclusivamente para el artista. Entonces, bueno, a partir de ahí alguien empezó a grabarlo con una grabadora casera y se empezó a distribuir en YouTube y demás, y empezó a crecer y crecer, y hoy estamos actualmente en 441 ciudades del mundo y, como dice nuestro eslogan, llevando la magia de la música en vivo a cada uno de los encuentros. ¿Y cómo es esa producción de cada uno de los encuentros? Porque lo fundamental, digamos, que tiene este evento, por lo que voy entendiendo, o característico, es, bueno, uno llega y se encuentra con músicos que no sabía previamente, incluso la dirección se avisa a último momento. Si quieren, por ahí después nos pueden introducir mejor. Ahí estamos viendo, sí, algunas imágenes. La foto. ¿Cómo es la metodología, no? Si se compra una entrada, ¿cómo es todo eso? Pero digo, la producción del evento por parte de ustedes, ¿cómo es con los músicos, las músicas? Es un proyecto que tiene distintas aristas, nos gusta decir a nosotros. Sí. Es un proyecto que también está en permanente evolución, y para nosotros nos llamamos la familia Sofar porque estamos en permanente contacto con todas las ciudades del mundo, con todas las ciudades de Argentina también. De hecho, este diciembre nosotros propusimos La Plata para hacer el encuentro Sofar Argentina, en donde van a venir los equipos de Sofar Argentina a compartir con nosotros el evento. Lo que tenemos actualmente nosotros es una plataforma que está diseñada desde Londres. Nosotros seguimos respondiendo a Londres, que es donde está nuestra casa central. Bien. La plataforma tiene, bueno, como les decía, distintos puntos, los artistas, porque la particularidad también que tiene el evento es que es completamente gratuito. Nosotros como equipo trabajamos de forma voluntaria, los artistas vienen de forma voluntaria, la gente que propone los espacios también lo hace de forma voluntaria. Acá en Argentina, ¿no? Acá en Argentina, Sofar, sí. Sofar tiene una estructura general. Sí. Acércate un poquito. Sofar tiene una estructura general que nos brinda a nosotros, y después cada ciudad, como 410 en el mundo, tiene sus particularidades. Sí. Los equipos de Argentina, lo hacen de manera voluntaria. Hay en equipos de otras partes que no lo hacen de manera voluntaria y que sí se cobra entrada, ¿no? Puede ser el caso de Nueva York, o puede ser... Bien. Claro. Y Ale, por ahí estaría bueno contar la metodología. Es, uno se inscribe en la página y recibe la invitación, si fue aceptado o no, al evento. La plataforma es una página donde uno ingresa. Si sos músico, tenés tu espacio. Si sos host, o sea que querés recibir el evento Sofar en tu casa, tenés otro espacio. Y si querés ser parte del público, tenés otro espacio. Depende de cada uno, se piden Bien. Algunos datos y vos decís de qué ciudad querés eso, en qué ciudad querés participar. Entonces, a partir de ahí, la plataforma se ocupa de avisarte mes a mes en qué ciudades cercanas vos podés aplicar, caso como público. Es una gran base de datos la plataforma nuestra, porque nosotros receptamos de los artistas todos los portfolios y link de todo su material. No es, en realidad, nosotros no creemos que sea consecuencia de Sofar. Sí, Sofar es una movida a nivel, hoy por hoy, internacional. Está reconocida como la red de música en vivo más grande del mundo, que obviamente pionera porque se repite este formato. Pero entendemos que el artista, de repente, con todo esto de las redes sociales y demás, se va posicionando de otra forma, entonces nos brinda un material un poco más completo. Entonces, de repente empiezan a hacer ediciones de video muy interesantes, sonidos muy interesantes, ya no se graban con un
teléfono, o sí, pero bien. Y entonces eso nos permite a nosotros poder ver todo su material y a través de los chicos que son de la parte de sonido y demás, seleccionar a los artistas para cada fecha. Actualmente tenemos 450 personas solicitando asistir. Uf. ¿Y entran? Solamente tres, el formato tradicional, por show, y hacemos una vez por mes. Bueno, mira, qué números interesantes. ¿Cuánta gente quiere participar de SOFAR? Tenemos unas imágenes para compartir, así que si les parecen, las vemos y seguimos conversando. Vamos a verlas. Viste, a veces pasa que hay algo que llueve en tu casa, que el atardecer de tus días te trae paraguas y no melodías. Esto es algo muy común, todos perdemos el centro y el cuerpo activa en silencio un botón y la procesión va por dentro. Y en pleno desastre arranca el armado, te arreglan paredes y vos ni enterado, y lleva su tiempo, cual todo en el mundo fue una construcción. No, queríamos seguir viendo este video. Por favor. Queremos tener prioridad para hacer público. Sí, hay algo que se percibe que es como la calidad del encuentro, ¿no? De las personas rápidamente, uno puede ver que están... Incluso en la foto, que uno después, el encuentro entre música y público, todos ahí mezclados, una especie de encuentro de amigos. Sí, como encuentro agasajador, ¿no? Como que hay ahí como una calidez en todo sentido que se disfruta. Nos gusta mucho decir que en realidad lo que nosotros estamos construyendo es un momento que tiene sus particularidades, que lo hacen así, pero siempre es como que cuando un poco, con esto que vos preguntabas de la producción y demás, empezamos a buscar el norte siempre es que nosotros la queremos pasar bien. Queremos tener un buen momento a través de la música y queremos que eso es lo que se siente y se transmita. Entonces, bueno, con el tema de los videos, por ejemplo, y más, hay un momento, como es todo muy, muy casero, muy artesanal, muy del momento. Vos imaginate que llegamos a las 5 de la tarde a una casa de alguien que abrió las puertas, le vamos a meter 70 personas adentro, cada uno lleva su bebida, lo que quiere compartir, se pone en una mesa, le llevamos como tres canasta, músicos. Sería. Claro, esa es la canasta. De Ensenada, que siempre lleva vinos de degustación, que bodegas quieren también proponerlo, pero también es de forma completamente gratuita. Bueno, y a partir de ahí se empieza a armar en una casa particular todo un evento que tiene tres artistas y demás. Entonces siempre en ese lío hay muchas cosas por hacer, no sé, colgar un foquito, poner un cartel, que el baño esté bien, lo que sea. Y siempre el límite es decir, bueno, pero ¿la estamos pasando bien? Sí, listo, vamos para adelante. Hay un momento en que ya está, hay que soltar todo. Y empieza a suceder el evento y, bueno, se genera un poco ese clima, ¿no? Y detrás de cámara hablamos o contaban lo que le pasa al artista, ¿no? Al artista que ofrece su música, su arte gratuitamente, ¿no? Pero que a cambio tiene una recompensa, que era lo que por ahí contaban. ¿Qué ven ustedes después de cada encuentro por parte de esos artistas que participaron? Nosotros lo primero que percibimos es cómo los músicos tiemblan. Porque de repente se están enfrentando con un público completamente distinto al que ellos están acostumbrados, porque es un público atento, es un público que... El público SOFAR, también nosotros decimos mucho de que la plataforma ya de por sí tiene un efecto de filtro natural. Entonces, las personas que quieren asistir se inscriben en la fecha, y como esto es un equipo voluntario y lo hacemos una vez al mes, se somete a un proceso de selección, que nosotros a través de la plataforma lo que hacemos es ver bueno, cuántas veces vinieron, si ya asistieron a otro SOFAR, cuántas veces aplicaron y siguen aplicando para poder asistir. Actualmente nosotros, como es un formato que estamos instalando en la ciudad de La Plata, obviamente le damos prioridad a personas que no hayan venido nunca. Lo que no quiere decir que dejemos de lado personas que ya hayan asistido, al contrario, nos sirve un montón porque de repente vienen con otros invitados y es una invitación agradable, ¿no? De repente la persona que vino dice, yo no sabía dónde me iba a traer porque la dirección es secreta, las bandas son secretas y solamente pueden asistir con un invitado, nada más. Bueno, está buena esa aclaración, Sol, porque aquellos que por ahí aplican y no quedan en un evento, no hay que frustrarse porque ustedes ven esa cantidad de aplicaciones. Lo que pasa que, bueno, también tenemos un margen de 500, 700 personas por fecha y solamente podemos seleccionar. Si son 75 la capacidad, solo seleccionamos a 35, porque esos vienen con sus invitados y ya se cubre.
Entonces, siempre nosotros reforzamos a través de las redes diciéndoles que no se enojen, que qué sé yo. Y la verdad que el feedback con la gente, con los seguidores de Sofar y con los artistas es muy agradable porque terminan los eventos y nos mandan mensajitos diciéndonos que estuvieron re felices, que quieren volver, que todo. En el Sofar que estuviste vos el domingo estuvo Nico Iribarren, que vino de Buenos Aires a tocar. Ayer nos mandó un audio diciendo que quería volver a La Plata a cocinarnos. A cocinarnos, sí, sí. O sea, dice, no importa si no hay música, dice, todos pero vamos a cocinar un rato. Yo les digo que voy a aplicar cada fecha, voy a estar aplicando y ahora que los conozco me sí, peor. Cuando ya vean Celina, Federico, Santiago, y sepan que después también nos pasa Seba Gershuni, por ejemplo, que es el del video que pusieron recién. Son artistas de Buenos Aires o de otras provincias o de otras partes del mundo también. Por ejemplo, hace unas fechas en el Palacio López Merino vino a tocar Rosa, que es de Oslo. Sí. Y que casualmente nos pasó que el Sofar líder de Oslo es argentino, se llama Pablo y vive allá. Entonces nos contaba y nos compartía cosas que estaban pasando acá en La Plata, allá en Oslo. Y esta persona estaba de viaje y entonces aplicó para poder... Sí, ella es su artista residente de allá, pero bueno, muchos artistas viajan por el mundo. Por ejemplo, acá en La Plata está Andy Pomato, que también tocó con nosotros, que es un genio y estuvo tocando en París, estuvo tocando en Sofar París, Sofar Italia. Después los chicos de Rojo Barceló también estuvieron de gira por Nueva York y por, bueno, varias ciudades. Ayer hay un grupo de WhatsApp de los líderes de Argentina, de las distintas ciudades. Ayer una chica pregunta si teníamos contacto a alguien directo con Nueva York. Y en este momento los chicos de esta banda Rojo Barceló están allá. Que Esteban Blanca, la Tota, estuvo con tres bandas. Estuvo tocando el Sofar de acá porque él es percusionista, tecladista y siempre quiere venir y siempre quiere tocar. Y ya es el tercer viaje que hacen para allá. Claro, en el primero nosotros le hicimos contacto con Brooklyn a través de mail, qué sé yo. Y después Armazón. Después no, ayer le digo a la chica esta, mirá, te paso el contacto, los chicos están tocando allá, son músicos, habla directo con ellos porque son casi embajadores ya. Sí, claro. Bueno, realmente muy, muy bueno, hay que aplicar, hay que conocer. ¿Dónde Sol se puede ver los distintos videos que van subiendo de los artistas? Los distintos videos en YouTube, los pueden encontrar. Nuestros videos se publican en el canal Sofar Sound Latinoamérica. Y después tenemos la lista de Sofar Sound La Plata en donde van a estar todos, van a ver todos nuestros videos. Bien. Y después para aplicar yo les diría que se metan en las redes sociales y ahí van a tener los links directos a las páginas y toda la forma de... ¿Y la próxima fecha ya se sabe? 18 de octubre. Bien, así que muy atentos. No sabemos. Bueno, Ale, Sol, muchísimas gracias por haber venido al programa y felicitaciones por lo que están haciendo. Bueno, gracias. Muchísimas por la gracias invitación. A ustedes por darnos un ratito de espacio para compartir esto. Un lujo y los invito a conocer de Sofar y aplicar en esta fecha de octubre. Santi, ¿qué tenemos en el próximo bloque? ¿Qué nos hicimos con Tranza, si no me equivoco? Sí. Vamos a estar hablando de este encuentro federal de gráfica, conociendo un poco, ya es la tercera edición, así que vamos a profundizar un poco de qué se trata este encuentro que sucede en La Plata, pero que convoca a artistas de todos los puntos del país. Celi, también se viene Irma Baby. Irma Baby con el Facha, vamos a tener teatro, vamos a estar conversando con ellos sobre este espectáculo y también los vamos a estar disfrutando en vivo. Así que quédate que hay mucha cultura, como siempre, acá en TVU. Los desafíos que vivimos en la sociedad tienen que ser los desafíos que enfrenta la universidad. De ahí que los trabajos de extensión universitaria, en realidad en Centroamérica nosotros hablamos más de programas de acción social más que de extensión. Dos mitades, miércoles a las 17:30 horas por TV Universidad.
Nos estamos viendo lunes a viernes a las 19 horas por TV Universidad. Con esta base, me ayudan a cantar en casa, me ayudan a cantar, como dice que es lindo tener muchos amigos, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos. ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Bonito! Tener muchos, muchos amigos. Para reír y cantar, compartir y soñar. ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! Para reír y cantar, compartir y soñar. ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! Seguimos en el mejor plan y ahora sí, acompañadas con las amigas del Festival Tranza, con Mariel y Eliana. ¿Cómo andan? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, me imagino que deben estar con mucha adrenalina con esta nueva edición del festival, que falta muy poquitos días para que comience. Sí, tal cual. Es este fin de semana, sábado y domingo. Y sí, súper, con mucha adrenalina, porque implica muchas tareas y actividades a tener en cuenta. Y este año más lo vamos a hacer en un lugar más grande, con otras responsabilidades, así que sí, estamos ahí, muy superadas. Sí, además que cada año crecemos, aprendemos un montón y siempre como que le agregamos un grado de dificultad, entonces, sí, siempre es así. Con ansiedad, con un montón de cosas. Para aquellos que están del otro lado y no conocen del festival, ¿cómo podían denominar qué es el Festival Tranza? ¿Mari, vos? Bueno, Tranza es un encuentro, se llama... Formalmente se llama Encuentro Federal de Gráfica. Un poco lo de federal lo pusimos al principio como con cierta ambición de querer ser algo que llegue a límites, como que exceda fronteras. Pero por suerte es algo que sucedió ya desde el primer festival, la primera edición, que fue en 2017. Ya empezó a venir gente de otras provincias y otras ciudades. Y este año ya tenemos 40 proyectos de otros países y otras provincias que conforman lo que es el evento, que en sí lo que para nosotros es lo más importante del evento es la Feria Gráfica, que este año cuenta con casi 200 proyectos de la gráfica, que puede ser tanto desde un joven que está haciendo su fanzine, sus pósters, sus stickers, hasta marcas ya de autor, como por ejemplo prendas estampadas, o sea... O editoriales. Editoriales independientes, muchísimas. O sea, puedes encontrar una variedad de productos, pero siempre relacionado a la... Siempre dentro del mundo de la gráfica, bien, en todas sus dificultades y en todos sus niveles. Pero bueno, lo importante en sí es la feria gráfica, pero también contamos con talleres, charlas relacionadas a la gráfica, y siempre se corona la noche con un recital de bandas locales, con DJs y VJs, todo de la zona. Bien, Celi. No, les iba a preguntar en esto, ¿no? Hablamos de gráfica y por ahí, para aquel que está del otro lado o aquella que está del otro lado, pensar en qué formatos o qué se puede encontrar. Digo, cuando mencionamos gráficas, decís, bueno, hablamos de remeras también, estampadas o demás, libros, supongo, poesías, poemas, ¿cuáles serían los formatos que podemos llegar a encontrar ahí? Bueno, los formatos tienen que ver un poco con el soporte en donde se imprime, ¿no? Desde textil, que puede ir... desde, no sé, bolsos, mochilas, remeras, o no me sale cómo se llaman estas, riñoneras, o papel, todo lo que sea papel, pósters impresos en papeles, de grabado, o libros, fanzines, tarjetas. Sí, yo creo que justamente lo rico del evento y del encuentro es justamente esa variedad, y que siempre nos sorprende en nuevos formatos y nuevos soportes de la gráfica, que decís como, wow, nunca había pensado la gráfica en este sentido, y es un poco eso lo rico también del evento. Y esto que decíamos, como de golpe caen grabadores que es hiper tradicionales, que te hacen un grabado gigante, hasta el pibe que está empezando la facultad ahora y está haciendo su póster dibujado casi a mano. Bueno, los invito a ver algunas imágenes de lo que fue el festival en la edición pasada. Thank you.
Bueno, estábamos viendo parte de lo que fue las primeras difusiones callejeras que hacían del festival. Sí, tal cual. Esa es del primer año, el 2017. Y recién nos reíamos, nos sorprendíamos de lo casero que era todo. Hoy en día ya casi no hacemos difusión porque la comunidad gráfica es tan grande acá en La Plata que ya se hace sola un poco la difusión del evento. Sí, usamos por ahí más otros canales que tienen que ver como con las redes sociales y no tanto con la calle. No, igual también estaba hablando del sistema que usábamos, que era xilografía, un cartel impreso con una matriz de madera, claro, de madera tallado a mano, algo que ni se usa, pero bueno, en ese momento estábamos como delirados y flayados con ese sistema tincho, sobre todo, y queríamos imprimir en el sistema hoy, bueno, usamos más las redes sociales, videos y estamos por ahí. Bueno, pero no hay que abandonar la calle, miren el video que tiene. No, pero este año nos quedó pendiente, no es que no quisimos. Está bueno siempre la convivencia, ¿no? De lo público, la calle, con el festival. Pensaba por ahí si podían comentar qué tipo de talleres o charlas va a haber. Sobre todo, siempre si algo que ponemos en valor de los festivales es el encuentro, ¿no? Uno tiene oportunidad de encontrarse artistas de todos lados, todo tipo de público. ¿Cómo puede aprovechar cada uno esos talleres? ¿De qué se van a tratar? Bueno, talleres van a estar, va a haber un taller de fotosellos, ¿cómo es? Sellos el fotopolímero, que es un nuevo sistema de sellos que se lleva una muy buena calidad, que es un taller que suele ser muy caro siempre, y este año lo traen los chicos de Capital, un taller de Capital, y nosotros siempre ponemos un límite de precio para los talleres porque queremos que sea bien accesible, y el costo de ese taller, que es el más caro, por ejemplo, es 600 pesos, que eso no existe un taller de fotopolímero en ese precio. Tenemos el de taller de sellos, el de encuadernación de libros tradicional, y impresión de estampas sobre cerámica, que eso es una combinación de disciplinas que está muy bueno también. Un taller abierto de grabado al público. El club de grabado. Como a la gorra, digamos. ¿Y siguen abiertos esos talleres para participar o han cerrado? ¿Dónde se puede conocer en las redes sociales, no? Sí, en el Instagram de Tranza, que es Tranza Festival, pueden encontrar todos los flyers de cada taller, y cada taller tiene un mail de contacto donde la gente se puede todavía anotar. Bien. Además de los talleres, vamos a organizar charlas. El sábado vamos a hablar con Sierpe Editora, vamos a presentar un libro de Hilda Latolo, una recolección de poemas, va a publicar su primer libro. Y además, el día domingo, Pat Pietrafesa, junto a su colectivo Archivo Subterráneo, van a dar una charla sobre toda la investigación que ellos realizan sobre las culturas del underground, sí, y la gráfica. Porque Patricia Pieza es de una de las cumbia queers, y ella desde los 80 hasta hoy está generando un archivo riquísimo de todo lo que es el fanzine y toda la gráfica underground de Argentina. Así que eso va a estar muy bueno. Me encanta. Celi. Pensaba mientras las escuchaba, ¿ustedes estudiaron alguna carrera artística, supongo? ¿Vienen de la universidad? Sí. ¿Qué algunos terminamos, otros no terminamos, pero lo que nos hizo conocernos, la verdad, fue, Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes. La mayoría estudiamos artes plásticas. Uno de nosotros es diseñador en comunicación visual, pero la mayoría somos de plástica. Y nos conocimos, la verdad, sí, somos hijos ahí de Bellas Artes. Porque pensaban esto de la valorización, ¿no? A partir del Festival de Gráfica, también como de exponer la palabra o la imagen, como... no sé, como metodología de difusión y de expresión. ¿Cómo lo pensaron ustedes cuando surgió el festival? Bueno, cuando surgió, no, la verdad que no teníamos, creo, noción de cuáles podían ser los alcances del festival. En realidad fue como más bien una excusa para mostrar nuestras cosas, nuestras producciones, y crear nuestro propio circuito de alguna manera, pero algo muchísimo más chico, más íntimo. Invitábamos amigos, a gente que conocíamos, y por ahí los inicios se daban como en casas de amigos. Y después surgió que tuvimos el contacto con el CESC, que es el Centro de Estudiantes de Santa Cruz, donde ellos nos prestaban el lugar, y bueno, ya que teníamos el espacio habilitado, dijimos, bueno, ¿por qué no pensar algo un poco más grande, no? ¿Y este año dónde se hace? Este año es el primer año que nos mudamos a un lugar más grande porque ya nos quedaba chico. Lo vamos a hacer en el Galpón de las Artes, que es en 71, 13 y 14. Bien. Es nuestro primer año, así que alquilamos, estamos un poco asustados. Bueno, y lo que sí, también una pregunta obligada, ¿no? ¿Esto es un festival totalmente autogestionado? Sí. Sí. Por completo, como dice Eli, nosotros nacimos de...
esto, de un poco del encuentro y la comunidad gráfica que en La Plata ya existió un poco desde siempre, en los últimos años se dio más, y lo que hicimos fue concentrar un poco lo que ya se estaba dando. Pero sí, todo lo que es la gráfica y en esta ciudad, casi todo lo que es cultura es autogestionado, podemos decir. Sí. Y eso nos trae como, tiene sus pros y sus contras. O sea, estamos hiper orgullosos de ser autogestivos. Sí, la libertad que te da, ¿no? La libertad que te da tal cual. Pero bueno, por otro lado es esto, siempre el miedo de no llegar y estar ajustadas, pero bueno, es un poco parte. Y también un poco en su editorial de que se ve en las redes sociales y en la página hablan de eso, ¿no? De dejar de lado el individualismo y lo colectivo, ¿no? Como una forma de expresión y una forma también de entender lo que es el Festival Tranza. Sí, sí, lo colectivo y sobre todo también crear espacios en donde los productores de la gráfica puedan mostrar y puedan vender también. Nosotros creemos que es muy importante que existan estos lugares, porque también entendemos que el trabajo del artista plástico o del artista gráfico también es un trabajo precarizado y que por ahí cuesta bastante moverse o poder trabajar de esto. Entonces creemos que también es muy importante que realmente sea una feria en donde los feriantes puedan vender, bien, digamos, no solamente como usarlos como expositores y... No, que es verdad que a veces sucede, que por ahí desde la organización de una feria no se piensa tanto en cómo llegar a un público más amplio. Y nosotros sí lo pensamos un montón, lo tenemos en cuenta. Bueno, Eliana, Mariel, muchísimas gracias por haber venido. Éxitos con el festival y ahí vamos a estar presentes apoyando y también aprendiendo un poco, ¿no?, del panorama de la gráfica en la ciudad y en la región, que por lo que nos contaron es muy, muy grande y cada vez más importante, y eso se ve reflejado en el festival. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y ahora sí le pasamos la posta a Santi y a Celina con la agenda del fin de semana. Acá estamos, ¿no? Los dos, mirá cómo quedamos ahí en cámara para mostrarles cuál va a ser la agenda para este fin de semana. Sí, que se viene bastante completa. Estuvimos hablando a último momento, bueno, iban a estar invitados por el Música por la Identidad, uh-huh, de este encuentro, que aprovechamos la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo a Paula Mesa, que está pasando un momento familiar difícil, junto a Sergio Poli, su compañero. Así que un abrazo grande y por supuesto queda la invitación ahí pendiente. Pero bueno, ellos son los organizadores de Música por la Identidad, que se va a estar realizando del 3 al 5 de octubre, vinculado a la lucha de abuelas, ¿no? Exactamente, la lucha de abuelas en consonancia con el Teatro por la Identidad que estuvimos hablando, Danza por la Identidad, que va a ser un festival que viene más adelante. En esta oportunidad es Música por la Identidad, ¿no? Para ir a disfrutar de la música y a su vez apoyar la lucha de abuelas, que tan importante es. Se va a realizar la inauguración en la Facultad de Bellas Artes, así que ya saben, desde el 3, que es jueves, pueden ahí consultar en las redes sociales toda la programación y participar de este encuentro. Y hasta encontrar al último nieto, como decimos siempre. También va a estar como estamos hablando recién, el tercer Festival Tranza. Esto es un encuentro federal de gráfica, nos juntan las compañeras, se va a estar realizando el Capón de las Artes en Meridiano Quinto. Exacto, 71 entre 13 y 14, así que también síganlas en las redes y consulten ahí toda la programación para ir a disfrutar de los feriantes como nos contaban las chicas. Y el domingo 6 de octubre, y anticipándonos a lo que viene en el próximo bloque, van a poder disfrutar de Un Día de Vida es Vida. Sí, esta obra protagonizada por una grande del mundo del fútbol, que es Irma Baby, que nos están contando un poco de todo su recorrido deportivo y artístico. Exactamente. También. Así que van a poder ir a En Eso Estamos, que queda en 62 entre 1 y 115, domingo 21 horas, para cerrar el fin de semana a puro teatro. ¿No? Nos vemos, nos vamos a una pausa y en el próximo bloque entonces hablamos con Irma Baby y el Facha y cerramos este mejor plan con mucho teatro. De lunes a viernes a las 19 horas, nos estamos viendo el noticiero de TV Universidad. Te vas a enterar todo lo que está pasando en la región. El equipo de periodistas de TVU te espera para mantenerte informado acerca de lo que pasa en nuestra ciudad, la provincia y el país. Nos estamos viendo el noticiero más intenso de la región. Nos estamos viendo lunes a viernes a las 19 horas por TV Universidad. Objetivo U, jueves a las 16 horas por TV Universidad.
Contame, miércoles a las 16 horas por TV Universidad. Carta abierta a la Santa Magdalena. Lo que ustedes llaman acierto, son los romanos. La atención a los que reconocen como errores un crimen y los que omiten son calamidades. La persecución a los intelectuales por el recuerdo de la gesta. El recuerdo está causado. Están desaparecidas con la certeza, sin esperanza, y la pérdida de una hija que murió combatiendo la certeza de ser perseguido, lo fiel, de ser perseguido, lo fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar el testimonio en momentos difíciles. Ya estamos en el aire, fueron tres y duraron un segundo. Estamos con Mica Cortese y Fede Barrado, que son Irma Baby y El Facha. Bienvenidos. Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Bien, contentos. Nos estábamos riendo atrás de cámara y arrancamos así como al aire un poco desprevenidos, pero cuéntenos, de esta obra y de cómo es esta conexión entre los personajes. Sí. ¿Qué decir vos? Estás nervioso, no, mi amigo. Sí. ¿Cómo arranca la obra? Sí. No, el principio de la obra, no, el proceso, ¿no? La convocatoria. Exacto. Bueno, Mica, que ya tenía el personaje anterior, que era de antes, que era Irma Baby, lo hacía por varietés, cumpleaños, fiesta de 15, casamientos, cumples de 80. Y llama a un grupo de personas, de compañeros, y para agrandar la obra, ensancharla. Y con la obra escrita, y ahí ya arrancamos a ensayar, a probar cosas. Fuimos probando y al toque ya tuvimos un primer estreno. Exactamente, sí. Como dice Fede, Irma Baby es un personaje que nace a través de la radio, o sea, nace como desde lo sonoro, con una improvisación en la radio Estación Sur de acá de La Plata. Ahí en El Favero. El Favero. Y bueno, y esta idea de venir haciendo un monólogo con este personaje, me dieron ganas con el paso del tiempo de poder ampliar ese universo, ese imaginario de este personaje, que es una entrenadora de fútbol de un club de barrio, que es el club de Temperley. Y bueno, me senté a escribir, extendí ahí algunas, ramifiqué como algunas cosas que ella ya venía desarrollando en el monólogo, y ahí como que a Fede, que interpreta a un amigo entrañable de Irma, un amigo de andanzas y desvaríos. Y después aparece también un enamorado que se llama Aníbal. También es el lugar de ella como abriéndose un poco al sentimiento y para que permita que el personaje transitara otras emociones, porque en general tenía una estridencia que iba solamente al gag del humor y como el monólogo de 20, 25 minutos para eventos así como donde el número era corto, digamos. Claro. Así que bueno, le dimos un desarrollo y bueno, también convoqué a un músico que se llama Ramiro, tenemos un bandoneón en vivo que es un que va como de colchón sonoro todo el tiempo en la obra. Y bueno, llevamos recién tres funciones. Ahora la que ustedes difundieron va a ser la cuarta recién. Hay una fuerte impronta popular, ¿no? Si uno piensa fútbol, barrio, una directora técnica, que también es algo bastante curioso. Y hasta Temperley, creo que ahí quien no por ahí ha pisado nunca Temperley tiene cierto imaginario cuando lo escucha. Se imagina algo. Algo ve de barrio ahí. Exacto. Sí, la idea también es esa. Poder reivindicar algunos lugares que por ahí ahora están un poco desdibujados, como lo son los clubes sociales. Y bueno, también la idea nuestra desde la plástica, desde la dicción que tienen la forma de hablar, digamos, es como que oscilan entre el lunfardo, lo barrial, lo tanguero, hay como una mezcolanza ahí que intentamos nosotros también desarrollar y que sí es un universo que en el que se encuentran estos personajes que son miserables, que son mundanos, que son
dependientes de los excesos, que le gusta la timba, que le gusta la joda y no que también el fin de mes. Exactamente, que piden plata prestada. Y bueno, también eso, como humanizar un poco esos lugares más simples que en algún momento nos convocaron a las personas, sobre todo en el barrio, ¿no? Teniendo como la pasión y el club y demás. Ella lo dice en Temperley, pero la obra siempre sucede en otro club que no es Temperley. Entonces también hay como una metáfora ahí que intentamos transmitir de que más allá de la bandera, que sea el lugar el que nos convida el reunirnos. El como club. Algo común, ¿no? Pensaba en esto de, bueno, la otra vez tuvimos la oportunidad de tenerte como invitada por Caricatix. Sí. Y esta mezcla, ¿no? O esta fusión entre el teatro y la música, ¿no? ¿Cómo es ese transitar, ese proceso también de buscar y decir, bueno, no solo, que no quede solo en lo teatral, sino que también lo acompañemos con lo sonoro, con el cantar, con el tocar instrumentos? Y es interesante porque en el caso, digamos, de esta obra, a diferencia de Caricatix, que Caricatix es como las canciones son el motor de la trama, de digamos, como que aparecen las canciones y van contando un poco la historia. En el caso de la obra de Un día de vida es vida, aparece la música, que el bandoneón, vieron que ya tiene como una sonoridad que nos genera algo rioplatense. Evoca que, algo. Claro, se usa mucho como desde los colchones, por ejemplo, en el inicio que Fede es el facha que presenta, que empieza a ser como un anticipo de este personaje que llega desde Temperley y demás, es muy notorio la diferencia en que no esté algo acompañándolo, y además escénicamente, ¿no? A que esté. Entonces genera clima, el bandoneón es nostálgico, es poético, creo que alimenta un montón. Y ahora estamos, como la obra todavía está medio armándose, porque en el caminar sí, se van agenciando cosas y otras quedan descartadas. El humor también tiene eso de ir probando y ver qué funciona, qué se queda y qué se sigue probando. Estamos ahí preparando una canción final como para también inaugurar algo coral, pero en este caso de la obra la musicalidad tal vez aparece más en los textos y en las rimas y en esas formas más lunfardescas que en la música en sí misma, digamos, como... Pero los instrumentos también se tocan en vivo, o sea, no es música de afuera, de fondo, sino claro. Sino que ustedes son músicos también arriba del escenario. Sí, digamos. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Y ahí desde el humor, ¿con qué elementos juega? ¿No? Bueno, el humor es un gran motor, ¿no? También para hablar un montón de temas. ¿Con qué elementos juegan ahí? Y mucho desde lo que se dice, desde la palabra, más que en acciones. Hay algunas acciones, pero el fuerte está en la palabra, en el relato de lo que va contando Irma, de lo que le sucede a ella, la aventura con Aníbal. Sí, o inclusive, por ejemplo, el facha tiene como modismos o ademanes que son sonoros, como que está hablando y hace una risa estridente y tiene como un loop y lo repite. Entonces, creo que ahí también aparece algo de lo gracioso, ¿no? Un secreto que me parece que está bueno, que también me está pasando con los otros proyectos en los que estoy, es la cuestión de la rítmica que tiene la obra. Como el llevar un pulso ahí, el saber que el humor va a veces a una velocidad mucho más vertiginosa que por ahí tratamientos de escenas con textos más dramáticos o que intentan ir a otros estados emocionales. Y después la lucha de que, bueno, la gente no se ríe. Uno cree que algo que va a hacer reír o que una función dio risa y en la que sigue el cambio del la público, gente ¿no? No se ríe. Uh-huh. Que tal vez les guste igual, pero... Sí. Que no se ríe, es un público no silencioso. No les causa la gracia de claro. La misma forma que el público anterior. Sí, es curioso eso. Pero en general nos hacen reír un poco. En el caso de estos personajes, lo que hace reír es que transparentan sus miserias. Que son personas que muestran la grieta de su contradicción. Como que dicen, bueno, hablan de que son bárbaros, que son fantásticos, que qué sé yo. Pero en realidad también después... ves a un facha que se le traba la lengua, ves a una Irma que no puede parar de tener su copita en mano. Entonces me parece que esas cosas también es como un análisis mucho más profundo. A veces el humor nos parece que es como una cosa que se larga y ni se piensa, pero bueno, es interesante también. Nosotros hablamos un montón de qué nos hace reír o a veces qué chistes funcionan y qué no, y qué hay también de responsabilidad nuestra al momento de querer generar la risa, ¿no? Que también es
es algo delicado. Sí, porque en algún punto, ¿no? Creo que esta búsqueda del humor es generar también una búsqueda de identificación con el público. Entonces también, bueno, ¿por qué lado se identifica el público con lo que yo le estoy diciendo como chiste? Debe ser ahí el desafío de decir, bueno, ¿qué temas tocar y qué temas no? Y el humor no tiene eso, algo de, también de lo popular. Uh-huh. Cosas que, bueno, que hagan reír en general. Alguien que ve teatro, alguien que no ve, que consume televisión, que no consume, que sea para todo el mundo. Claro, sí, en ese sentido creo que la risa al unísono y esta, nosotros trabajamos con lo que se dice la cuarta pared rota, que significa que le hablamos directamente al público, ¿no? Entonces ese intercambio es que la obra nosotros sentimos que se termina de armar cuando se genera esa como que es algo circular, ¿no es cierto? La risa como afirmación de que nosotros estamos a ritmo y que no estamos como afuera del tarro haciendo eso y de seguir para adelante. Uh-huh. ¿Y las devoluciones del público en estas funciones cómo fue? Malas. No, bien, con no, mucho... No, en realidad fue un desastre, por eso vinimos acá. Mucho cariño de la gente y al dar su devolución. Uh-huh. Sí, viene lindo, ¿no? Sí. Sí, viene bueno. Bien. Pasa que estamos muy incipientes todavía, estamos claro. Ahí como... En proceso, ahí, sí. Ahí conociendo el avispero. Digamos que nuestro público es nuestra ha sido nuestra familia, claro. Nuestras amigas, amigos. Entonces, ahora hay que seguir abriendo el terreno a ver la verdad de y la ahora milanesa. Van a ir todos los espectadores del Mejor Plan a eso. Verlos este domingo. 6. Ahí en eso estamos, a las 21 horas. Entrada a la gorra o al sobre. Uh-huh. Así que si y la gente... en un momento duro, ¿no? Para lo sí. Decíamos un poco al sí. Principio del programa y como que siempre lo manifestamos, los artistas y las artistas tienen que estar como autogenerando sus propios espacios. Uh-huh. Para dar a conocer. Porque sí. Si pones un precio fijo por ahí de 200 pesos, ya la persona duda si voy o no uh-huh. Voy. Entonces, al ser a la gorra, decís, bueno, ponés 50, 100, lo que puedas... Y sí, la gente va. Priorizamos, o sea, realmente priorizamos en esta oportunidad que conozcan la obra. O sea, sí, es como decís vos, hay que estar mediando y también sentimos que eso, que trabajamos un montón y que le ponemos muchísimo esfuerzo y profesionalismo y que a veces no está visibilizado, pero... También eso, es una militancia y hay de todo. Veníamos, nosotros tuvimos que recuperar algunas cosas de invertidas, de escenografía y demás. Hay cosas por pagar y demás, o sea que el dinero se necesita y además eso, lo merecemos. Pero bueno, en el caso de la obra esta del domingo es como para que vengan, digamos. Que el dinero no sea el límite. No significa que en algún momento no vayamos a cobrar entrada, claro. Pero en esta oportunidad vamos a hacerlo ahí a la gorra para que... Para compartir. Es un laburo también. Bueno, hay que aprovechar buenísimo. Entonces el domingo para todos los que no hayamos visto, aprovechar la oportunidad. Para ir ahí y darle más vida a esta obra de teatro. Y después yo te alquilo la ropa cuando quieras. Entonces sí. Ahí llegas a fin de mes. Sí, por favor, préstame el dinero aunque sea. Perfecto. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos para disfrutar a Irma Baby y el Facha en vivo en TVU. La actualidad y la información de las universidades nacionales de todo el país en un solo programa. NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria realizado en nuestra universidad para todos los canales públicos del país. NotiU, los sábados a las 21 por TV Universidad. Asuntos mayores. Todos los temas, todas las voces, todas las opiniones. Ser asunto mayor es un asunto mayor. No me gusta decir tercera edad. Es un tercer tiempo. Sí. Asuntos mayores. Horacio Embón conduce el primer talk show de adultos mayores de la televisión argentina. Asuntos mayores. Los lunes. A las 20:30, los asuntos mayores se tratan en TV Universidad. ¿Qué cosa el amor, no? ¿Era para toda la vida o uno se puede separar a cualquier hora? Nos estamos viendo lunes a viernes a las 19 horas por TV Universidad.
Laburantes. Toda la actualidad sindical en un solo programa. Laburantes, el mundo del trabajo, analizado desde la mirada de los trabajadores. Los lunes a las 17:30, Gabriel Morini presenta Laburantes. No aumenta el dólar, lo digo siempre, lo que baja es tu salario. Informes, entrevistas y análisis de la realidad laboral. Laburantes, con la participación de Lautaro Bravo y Zulema Enríquez. En vivo, por TV Universidad. Esto es Laburantes. En profundidad, miércoles a las 21:30 por TV Universidad. Documentales en la ciudad. Una forma diferente de ver lo que conocemos. Documentales en la ciudad. Historias, personas y personajes. Y se enteraron que estaba Cavallo en el edificio del anexo. Los hicieron pasar a un grupo de jubilados. No llores, señor ministro. No, no. No llores, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llores. No, yo... Documentales en la ciudad. Una mirada atenta sobre la realidad. Muchas de las cosas que pasaban en aquel momento hoy también están. Documentales en la ciudad. Los martes a las 22. Los documentales de la ciudad están en TV Universidad. Último bloque del Mejor Plan, mientras se va preparando Irma Baby el Facha, nosotros vamos cerrando el programa. Un gran programa con muchos invitados. Muchos invitados, mucho para hacer este fin de semana. La agenda completísima, festival de gráfica, Sofar para disfrutar música y artistas, les dije todo lo que había que decir, y teatro. Bien, Santi, por ahí está bueno terminar la idea esta que hablábamos de los centros culturales, de cómo cambió la normativa y cómo afectó a toda la movida cultural de la ciudad. Una normativa justamente del municipio y que el propio municipio está incumpliendo, que son los subsidios a los centros culturales, que lo está generando un apriete económico muy complicado encima en esta situación de contexto económico que tenemos. Además, había un compromiso del municipio de aportar kits de seguridad, que estos son matafuegos, barra de seguridad, distintos elementos que hacen a la comodidad del público, a su bienestar, a su salud. ¿Cuánto sucedió de eso? Y de eso nada se ha avanzado, dicen que tienen razón, que ya habrían cumplido, pero bueno, parece que lo están pateando para la próxima gestión. Bueno, lamentable, ¿eh? Como fue toda la política cultural. Será un tema para seguir, ¿no?, tratando de acá a fin de año en los distintos programas. Por supuesto. Bueno, nosotros nos despedimos y sí, le pasamos la posta ahora al Facha. Todo tuyo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio barrial en donde el club, la amistad, el trabajo y el fútbol, claro que sí, se unen fielmente para darle la bienvenida a una estrella emblemática del fútbol temporero. Ella, sí. Ella, que tan solo con 5 años ya alcanzaba balones en el club de sus amores. Sí, y a sus 12, al ver que una compañera de fútbol no tenía ni medias, ni zapatillas, ni canilleras, ella, sí, ella, le dio las suyas para que su compañera pudiera jugar. Claro, porque muchos hablan de Maradona que jugó con los tobillos hinchados, pero pocos hablan de ella, sí, ella, que a sus 12 jugó descalza en una cancha de ripio. Y a sus 17, sí, a sus 17, ella, sí, ella, ante la ineficacia de un DT despreciable como Fabián, supo ponerse el equipo al hombro, lo que llevó a los torneos de Temperley, a los triunfos de Temperley en los torneos 88, 89 y 90. Así que, por favor, pido una fuerte ovación, un fuerte aplauso para darle la bienvenida a ella, a mi entrañable amiga, la queridísima Irma Baby. ¡Bravo, bravo! ¿Cómo andás, Irmita? Fuerte el aplauso. Muchísimas una persona gracias. Entrañable. Muchísimas gracias. Sos caluroso conmigo, sos caluroso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la gente de la TV Universidad acá por la invitación tan grata y tan hermosa. Nos vinimos acá con este, yo le digo el delincuente de manera cariñosa, ¿no es cierto? Pero bueno, él no ha cometido delitos, es mi amigo del corazón. Ha robado un par de corazones, como quien dice, pero bueno, 5 guitas aparte. Vinimos en el Renault 12 de mi amigo, así que estamos súper felices.
¿Cómo nos quedó, eh? Oh, tuvimos, pinchamos una goma acá en la entrada de la autopista, la bajada de la autopista. Todo por consumir golosina, no, no. Estábamos como no. locos. Acá se consigue, pero está muy cara. Sí, no, bueno, no se preocupen. Y dijimos, bueno, vayamos a difundir acá a la ciudad de La Plata, que nos vamos a acercar el domingo 6 de octubre. En eso estamos, un lugar hermoso que vamos a hacer una función a la gorra. Un día de vida es vida, porque realmente un día de vida es vida. Y la mejor manera de despedirnos... cantando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mi amigo? Así que voy, así, con un arte de magia, voy a pedirle a mi asistente que me traiga mi instrumento. Kevin, por favor. Gracias. Son muy lindos, ¿eh? Y alcanza muy bien las guitarras. Como nunca. Ah, acá tengo la letra porque sí. Si no, la memoria, no... después de tanta golosina, yo no veo empieza un a patinar. ¿Qué va a ser? Empieza en do sostenido y después se va al re. Dale, dale, dale. Va. El barrio, la familia, la tombola, el exceso, distraerse en el camino y tomarse un buen vino. La sonrisa recupera lo que se llevó la pena y los dobles, zonas rotas, están jugando a la pelota. Mucho va, mucho viene, el corazón si tiene alma se entretiene. Mucho va, mucho viene, el corazón si tiene alma se entretiene. Te confundiste, boludo. Patiné. Y pero ¿y por qué no te trajiste las gafas? Vamos, que falta la última parte. Mucho va, mucho viene, el corazón si tiene alma se entretiene. Mucho va, mucho viene, el corazón si tiene alma se entretiene. Bravo. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos bien, ¿no? Estuvimos perfecto. ¿Sí? Sí. Gracias a la gente de... ¡Bravo! Y el mejor plan. El mejor plan es estar acá. Gracias. Gracias. Los esperamos el domingo 6 de octubre a las 21 horas en eso estamos. ¿Algo más? No. Perfecto. Chao. Hasta luego. Hasta luego.